Persones, m'encanta. People and culture. Cultura i talent. People, people and development. TR, ja m'hi direis. Human talent and transition. Gestión de apoyo de las personas. Esto es bonito, lo entiendo, está bien, está bien. Essential people, wow. Área de personas, habéis votado mucho. Personas de bienestar, departamento de las personas, people journey, en fin. ¿No ha salido recursos humanos? Estaba yo, sufría, digo, ¿y cómo saca recursos humanos? Ahora que todo el rollo de transformación se nos va. Desde el año 2001 estamos dedicando espacios para poder compartir ideas a nivel de recursos humanos sobre tendencias, ideas y desde una visión muy innovadora y que podemos aportar en la gestión de personas en lo que es el tejido empresarial. Sois los responsables de las personas en las empresas y los que hacen latir esos corazones, ¿no? Por lo tanto, muy relevante que tengáis claro cómo saberos vender dentro de la empresa. Y yo que vengo del sector digital, del sector startup, a los que llamamos, ¿no?, los Chief Happiness Officers, ¿no? Son los responsables de la felicidad. Avui parlarem de marca, parlarem de marketing en un entorn de recursos humans. Això fa uns anys era potser impensable. I ara hem passat d'un departament per mi molt tancat, molt administratiu, a un departament inspirador. Vosaltres sou l'inspiració de la companyia, sou transformadors i sou un vector de modernitat. Lo que no se puede medir es difícilmente mejorable. Estamos trabajando muchísimo, sobre todo desde el área de adquisición de talento externo y de people marketing, toda la parte de ponerle esa analítica a todo el funnel de reclutamiento, ¿no? Desde toda la parte de la awareness hasta que el candidato realmente aplica, ¿no? Para saber cuánto nos está costando cada proceso de selección. Sí que nosotros también hemos cambiado el nombre del departamento. O sea, yo creo que hace un tiempo todo el mundo se dio cuenta que hablar de recursos era como una cosa terrible, ¿no? Que como si fuéramos una cosa. Y también desde hace 4 años pasamos de ser departamento de recursos humanos a ser departamento de personas, ¿no? A vernos también como una persona que necesita desarrollarse, que hay que cuidar su bienestar y hay que cuidarle en todas sus facetas, ¿no? Trabajar la marca interna es muy importante por 2 razones fundamentales. La primera de todos es porque crea valor en la empresa. Trabajar la marca interna crea valor en la empresa, esto es indiscutible. Y segundo, y que creo que es más importante, trabajar la marca interna va a mejorar la atracción de talento y sobre todo fidelizar el talento. Nosotros lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años es un proyecto de transformación cultural que va enfocado a que las personas no pierdan de vista el sentido nunca del trabajo, porque lo hacen. Las personas están en el centro, lo han decidido ellos y de ellos depende que este proyecto y que realmente seamos una administración pública con estos valores depende de ellos.